Miren, tuvimos que hacer relleno. La cimentación ya se ha trabajado. Llegó la cisterna. Están humedeciendo la parte superior. Ya la Otona capensis está empezando a tomar forma. Jardineros, nos encontramos aquí en obra. Hace unos días les comentaba que no teníamos tiempo para el tema de hacer más experiencias desde este punto. Pues ahora sí dije, me voy a dar el tiempo. Ya hemos coordinado con los proveedores para que pues sigan proveyendo acá el material para los maestros. Continúen el proyecto, pues no se preveía todo lo que está sucediendo, jardineros. Les comento que en un principio teníamos el terreno nivelado, porque ustedes ya saben que cuando vino la maquinaria nos dedicamos a nivelar este espacio. Pero pues se quedó un tanto alto en un sector, este sector que les voy a señalar. Y pues se tuvo que levantar una buena base de cimentación y pues hacer la nivelación. A ver pues si me pongo por acá. Miren, jardineros, todo este espacio tuvimos que hacer relleno. Todo lo que ustedes están observando, esta parte plana, se tuvo que rellenar con material pues que aprovechamos de los alrededores de acá del proyecto, ¿verdad? Y antes que las interrogantes pues salten y digan, Dani, pero si es un relleno que se va a sentar, que no sé qué, que no sé cuánto. Jardineros, acaban de traer la niveladora y vamos a empezar a humedecer todo ese espacio y pues posteriormente estar compactando con esta compactadora. Creo que en un momento les dije niveladora. Entonces, pues jardineros, el proyecto está así, las columnas ya lo han levantado y pues ya prácticamente toda la cimentación se trabajó. A ver, pues jardineros, vamos a subir a la parte superior y quiero mostrarles cómo está quedando. Y pues también comentarles que hemos estado muy preocupados estos días con Midrid, tratando de estar el mayor tiempo posible acá, porque pues nos mandaron un comunicado los de la asociación, la urbanización que pues conformamos acá, que se han extraviado de algunos otros proyectos cemento, material, ¿no? Que pues imagino que los amigos de lo ajeno están rondando por acá. Pues sí, jardineros, esas cosas como que nos preocupan. Más aún pues que estamos haciendo el esfuerzo de afrontar este proyecto. Yo sé, jardineros, que no es un proyecto grande, un proyecto que pues hubiera querido realizarlo, pero todo es pues dinero, jardineros, y en estos tiempos pues el conseguir el financiamiento no es tan fácil. Pero a pesar de eso, estamos afrontándolo y pues sí, así es como va. Por ahí me imaginaba y decía, ya pues solamente le van a levantar la cimentación y pues ya todo va a avanzar. No, jardineros, en temas de construcción, pues también la paciencia y pues el buen humor tiene que estar. Porque miren, ya se ha trabajado como, claro, una semana. Y son 5 personas las que están levantando el proyecto. Y pues mira, solamente han hecho la cimentación. Tuvieron que cavar a esta parte una buena profundidad para asegurar pues todo este espacio. Entonces, sí, jardineros, se está yendo así el proyecto. Y pues a ver si, no sé si mañana o pasado vacíen el espacio. Pero pues sí, así va. Y no, jardineros, esto de construir una casa conlleva de pues tener respaldo económico, porque nos están pues haciendo gastar bastantito. Todos los días es de
de traer el material, estar pagando la movilidad de los volquetes que están trayendo pues el material. Y lo peor de todo, pues jardineros, es que acá no tenemos ningún almacén y se tiene que proveer lo que van a utilizar al día. Más aún pues ahora que nos han mandado el comunicado que están hurtando los materiales, ¿verdad? Ay, hasta eso, jardineros, que nos preocupa. Pues le tengo que llamar a Félix, al encargado de la obra, y decir: Félix, por favor, tienes que estar atento, ¿no? Y pues Félix me dice: sí, sí, jefe, yo estoy subiendo en la noche a ver. Pues sí, jardineros. Y todo eso que les estoy comentando, pues es dinero, ¿verdad? Porque pues a Félix se le tiene que pagar todo ese... esas molestias pues que está haciendo aquí en el proyecto. Ay, jardineros. Pero como dice Midrit, la satisfacción es que ya vamos a tener un espacito acá de pues tener el lugar para guarecernos, para cobijarnos y para seguir pues con el proyecto sin pensar en alquiler. Jardineros, pues el espacio que nosotros hemos rentado se tiene que pagar pues mensual, y no es poco dinero, es bastantito. Y ya ese dinero que tenemos que pagar al alquiler lo invertiremos acá en proyectos, ¿verdad? El siguiente proyecto que se viene es mandar a hacer un muro de contención acá, de tal forma tener espacio para la construcción de algún invernadero, de algún greenhouse, donde vamos a tener nuestras suculentas. Aunque por ahí, hablando con Midrit, queríamos que todo este espacio que les estoy mostrando, todo esto, queremos pues mantenerlo libre y que el cactario sea acá. Toda la colección de cactus que tenemos, sembrarlo acá a suelo directo, hacer un proyecto bastante bonito, ¿verdad? Y pues disfrutarlo desde las ventanas acá. Pues esos son ideas, jardineros. Pues poco a poco vamos a estar trabajando en eso. Igual ustedes van a ser testigos de todo este proyecto. Me estoy yendo al otro extremo para mostrarles cómo es que se ve desde la parte alta. Y pues no sé cuándo volvamos a hacer otra experiencia. Pero sí, jardineros, así va desde este punto. Ya se ha nivelado lo que les expliqué. Y pues también la cimentación ya se ha trabajado. Y ahora lo que queda es nivelar, compactar, hacer el vaciado y pues que se empiece a levantar los muros, ¿verdad? Nuevamente acá, jardineros, haciéndoles un pequeño reporte para pues también compartir con ustedes el proceso de este proyecto. Ya empezaron a compactar este espacio. Y pues allá están rellenando con tierra de los laterales para tener toda esa superficie para ya trabajarlo, el tema de las de los muros, ¿verdad? Lo que nos está faltando es agua. Nos hemos comunicado con los proveedores y pues nada de llegar el agua. Pues son un poco irresponsables. Estamos esperando desde las 8 de la mañana y pues ya son como la 1 de la tarde y nada de llegar el agua. Pues, jardineros, son inconvenientes que tenemos en el proyecto. Mis jardineros, hasta que por fin llegó la cisterna y pues van a empezar a humedecer toda esa plataforma para que la compactadora haga mejor su trabajo. ¿De qué forma estamos juntando el agua acá? Es de esa forma. Miren el plástico que he traído y vamos a recepcionar el agua ahí. Allá ya tenemos el aguatero con la cisterna que pues nos va a facilitar con el tema del agua. Y pues, jardineros, desde este punto miren esta vista. Ya ansio de verdad tener por allá un sofá frente al jardín y pues tener estos atardeceres hermosísimos. Ya verán, jardineros, cuando empiece a compartir experiencias, cuando ya tengamos la casita
y pues el jardín, ¿verdad? Allá los maestros ya están atando el extremo de la manga de plástico para recepcionar el agua. Y pues por ahí ya la cisterna va acomodándose para descargar. A ver, pues jardineros, voy a dejar hasta acá este cortito. Y pues voy a tener que alistar el dinero para cancelar al aguatero. Jardineros ya están empezando a llenar el agua en esta manga que es de plástico. Es la forma que pues acá se recolecta el agua en este tipo de obras. Desde esta cisterna. Y pues nos vamos a abastecer. Por ahí van a, imagino que van a preguntar y van a decir, Dani, pero ¿cómo vas a vivir si no... si no vas a tener agua? Jardineros, el proyecto se está trabajando y pues esperemos Dios mediante ya tengamos agua en unos 4 o 5 meses, ¿verdad? Ahora están humedeciendo la parte superior de la plataforma para que la tierra se compacte mejor con la compactadora. Miren, jardineros, allá ya tenemos ya toda la manga del plástico en el que hemos recepcionado el agua. Y pues acá todavía tenemos agua para rato. Pues les comparto estos cortitos como parte de el proceso de construcción de este hermoso sueño. Acabamos de llegar a casa y pues sí, estamos un tanto cansados, bastante insolados. Les comento pues, jardineros, que el sol está intenso durante estos días y más la actividad que hacemos arriba en el proyecto de ir de un lado a otro. Pues no, terminamos muy, muy cansados y deshidratados. Me senté acá en la mesita que normalmente trabajamos los proyectos suculentos. Y pues, jardineros, observaba qué tan tranquilo se siente acá. Hay una paz única. Ay, no, jardineros, es el lugar perfecto. Me encanta estar en este lugar y observar mi jardín así como les estoy mostrando. No hay ni siquiera tanto viento. Está así muy, muy bonito. Miren la Otona capensis. Ya la Otona capensis está empezando a tomar forma. Y es pues sorprendente esta suculenta que en tan poco tiempo ya esté empezando a hidratar. Recuerden que hemos hecho recorte total de raíces para volver a empezar y ya está reaccionando. ¿Qué más tenemos acá? Miren, por allá tenemos el letrero que Miguel Ángel de Estudio Suculento pues nos hizo ese presente. Está muy bonito, me encanta cómo luce allá y no quiero ni imaginar cómo va a lucir allá en nuestro jardín. Por ahí me han estado preguntando, jardineros, con respecto a esta bañera, a ese macetón que tenemos en la parte inferior del letrero. Ya saben, les he compartido videos, vayan a ver esos videos. Es los agaboides que logramos desde semilla, están muy, muy bonitos. Ya empezaron a desarrollar. ¿Y qué creen? Miren el sol, ya le está dando el sol, jardineros, a este sector más o menos como 1 hora y media a 2 horas. Eso es bastante porque recuerden que ese sector únicamente recibía como unos 10 minutitos de sol. Así que eso me está gustando también. Están empezando a pigmentar, están empezando a tomar forma. ¿Qué más observo desde este punto? El cactario. Sí, jardineros, ahí tenemos los cactus, pues ellos también recibiendo el solcito, solecito que tanto les hacía falta. Muchos están florecidos y pues vamos a hacer un pequeño recorrido por cada uno de esos cactus que están florecidos ahora que todavía hay sol. Porque cuando el sol se despide de este sector, todas las florecillas se cierran. Muchos de los cactus tienen este comportamiento. Entonces, pues jardineros, voy a seguir disfrutando mi airampo. Acá estoy tomando el airampo y se preguntarán, ¿qué es el airampo, jardineros? Es la semilla de un cactus. Es una bebida bastante, bastante favorable, muy saludable para las personas que sufren de diversos tipos de inflamación. Yo lo estoy bebiendo porque nos hemos insolado arriba y pues de alguna otra manera nos ayuda a refrescarnos.
Acá todas las familias cusqueñas, el Perú entero, lo utilizan jardineros para como remedio para los bebés, y pues etcétera, etcétera. Es una bebida bastante, bastante, muy, muy, muy recomendable, jardineros, para aliviarnos pues de cualquier afección o dolencia con respecto a las inflamaciones. Entonces, voy a disfrutar este ayrampito y pues les hago un recorrido para mostrarles algunas florecillas que todavía están abiertas a esta hora. Terminé mi ayrampito. Ahora sí, jardineros, les quiero hacer un pequeño paneíto de cómo van los agavoides, ya que algunas personas pues me dijeron: Dani, por favor, muéstranos esa bañera. Mírenlo cómo han desarrollado. Están enormes, muy, muy bonitos. Y pues con esto de la rotación del sol, pues, o de la tierra, ya está empezando a tomar color todas estas bellezas. Estaban totalmente verdes algunos, y miren, ya los mucrones están empezando a pigmentarse. Recuerden que cada una de estas bellezas son reproducciones de semillas logradas pues en nuestro jardín. Están muy, muy bonitas. Entonces, sí, jardineros, vamos a irnos a ver la floración de los cactus, no sin antes pues mostrarles cómo va nuestra Otona capensis. Miren esta Otona capensis hermosísima, ya está empezando a hidratar. A ver, estamos contra sol, no sé si logren ver los jardineros, pero yo no puedo ver la pantalla del teléfono. Lo que sí, miren esas hojitas, ya están muy, muy gorditas. Por eso es que les digo que esta suculenta es una suculenta bastante, bastante generosa. Por acá, algunas que se deshidrataron y se desprendieron, pero pues estas van a empezar a ganar espacio y se va a ver espectacular. Por allá están los agavoides y lo que quería es venir acá. Miren, jardineros, cómo van nuestros cactus. Recientemente les he mostrado las floraciones, pero creo que lo vale la pena porque miren cómo van en actividad. Hermosísimos. Estas mamilarias son de los cactus que casi siempre están florecidos. Es parte de esta composición cactácea. Miren ese cactus, en tonos amarillos, es la famosa Carmenae. Tenemos esta y la rubra. Tenemos el de flor blanca que se ha podrido, jardineros, no sé qué pasó, pero pues así es a veces en las colecciones. ¿Se acordaban que les he hablado de este cactus pequeñito? Ay, qué ansio por ver esa floración. Pues, jardineros, no se está aguantando. Imagino que dice: voy a esperar que Dani se desocupe de todo esto para empezar a florecer. Ojalá, jardineros, cuando esté acá empiece pues la floración, esta belleza. Miren acá estos cactus rojos, es una completa belleza. Jardineros, recuerden cuando hicimos esta composición, el cactus era bastante pequeño y pues ya todos han desarrollado y creo que pues sí va a ser necesario el trasplante. Ahora que ya estamos trabajando en el proyecto, me tranquilizo. Es una paz que siento al observar desarrollar a ellos y ya tener el espacio donde vamos a sembrar estas bellezas. Ya les he hablado, creo que cuando les estoy mostrando el proyecto, dónde va a ir el cactario. No, pues, jardineros, esto va a ser una completa belleza. Miren acá, también les he compartido recientemente en Facebook, Instagram, esta mamilaria. Miren ese pelaje que tiene. Ay, jardineros, esta es una belleza. Ya muchas flores cerraron y pues por ahí hay una que otra. A ver, pues si sí, después de esto empiezo a polinizar un poquito. Van a disculpar si estoy moviendo muy rápido la cámara. Lo que pasa que lo estoy grabando solo. Mi drift está un tanto cansada, pues no es para menos, jardineros. Nos hemos insolado muchísimo. Miren estos cactus hermosísimos. Y acá, miren esta composición suculenta que hicimos. Ya todos están empezando a ganar espacio y luce muy bonito. Nos vamos a ir por allá que quiero mostrarles algunos otros cactus más. Ya estamos aquí en este otro extremo y pues, jardineros, tuve que pedir ayuda a Midrid porque mientras voy hablando,
muevo la cámara y como que se distorsiona la imagen. Quería aprovechar acá, miren cómo ya nos está ganando el sol, así que a ver si logra enfocar la cámara a este cactus de acá. Hace como unos 10 minutos estaba bastante abierto, bien florecido, pero jardineros, el sol ya no le está dando y miren cómo es que se está cerrando. Está empezando a cerrar y pues ya les he comentado que es el comportamiento de muchas cactáceas. Tienen que estar a sol pleno para pues florecer, ¿verdad? Miren, esta me gusta. Esta creo que es la mamilaria nuggets o algo así. Ese nombre bastante curioso de estas mamilarias muy chiquitas, me encanta. Cuando lo compramos, compramos solamente una ramita. No sé si se acuerdan. Y pues miren todo lo que está colonizando, está hermosísimo. Esta de acá, jardineros, miren. También es una mamilaria muy, muy bonita. Miren esa simetría de las espinas, la forma del cactus. Está hecho una completa locura. Muy, muy bonito. Se estarán dando cuenta que ya muchos se están apretando. Así que creo que es preciso el proyecto que estamos trabajando. Ahora, miren acá esto, jardineros. Este es un cleistocactus. Esta es la cola de zorro. Me encanta esos amarillos que tiene. Miren este de acá. Ay, jardineros, qué belleza, qué lindura. Ojalá que cuando nos vayamos arriba al terrenito, pues trasplantemos y empiece a darle a la crecida como no se imagina. Miren esta de acá. Esas florecillas muy, muy bonitas. Colores pasteles, lindura, y las espinas también de color rojo, muy muy bonito. Estas cactáceas la hemos comprado de Arequipa, de ¿cómo es que se llama este señor? Ay, no, jardineros, me olvidé. Por ahí ya me acordaré para compartirles y ustedes también puedan comprarle. Miren estos. También son mamilarias, estos son híbridos de él. Y pues me encanta esos colores de las espinas muy, muy bonitas. Y acá miren esta otra mamilaria. Estaba súper florecida la corona. Todavía ahí tenemos dos florecillas muy, muy bonitas. A ver si la cámara trata de enfocar. Muy linda. Todas estas, miren, jardineros, cómo han cerrado. Fueron polinizadas. Las flores que no alcanzamos a polinizar se secan por completo, pero las flores que sí llegamos a polinizar, miren cómo es que empieza a cerrarse y ahí pues a producir las semillas. Simplemente utilizo este pincelito y empiezo a pasar polen de una a otra florecilla, compartiendo con otras mamilarias. Miren, por ejemplo, acá hay una mamilaria y pues hago esta actividad. Claro que no todos los jardineros van a conectar o van a tener química. Algunas nomás las van a poder aprovechar, pero de todas esas, pues jardineros, siempre estamos recolectando algunas semillas, pues semillas que vamos a germinar ya en nuestro terreno. Miren, esta también hace un ratito estaba florecida y ya se está cerrando. Estas son las epitelantas micromeris. Son bien bonitas, jardineros. Miren esas formas. Hermosísima. Una lindura. Entonces, pues sí, jardineros, así van las cactáceas. Nos vamos a dar la vuelta hacia el otro extremo, donde también hay una que ya está empezando la actividad. Miren esta, jardineros. Empezó la actividad. Está hecho también una preciosidad. Yo pienso que entre mañana y pasado todo en la corona va a empezar a florecer. Esperemos también llegar temprano de la obra para poder pues hacer un videíto y tal vez compartirles en las otras plataformas que manejo o pues hacer un empalme como estamos haciendo ahora. ¿Qué más? Pues estos están hermosísimos. Voy a aprovechar, jardineros, a polinizar también. Y miren esta.
Jardineros, no se imaginan la belleza que encierra estas cactáceas cuando florecen. Estas de acá son bolivianas y pues lo compramos como más o menos un año atrás. Eran de estos tamaños y pues han desarrollado así. Aunque esta se ha quedado bastante pequeñita y por acá esta se pudrió. Y lo que les digo, siempre va a suceder pues bajas en las colecciones. No se crean jardineros que acá todo lo logramos. No, siempre hay bajas. Pues ojalá también llegar para ver la floración de esta locura. Todas están hermosísimas. Miren acá la... Ay, ¿cómo es que se llama esta? La Blosfeldia liliputana o algo así. Hermosísimo. Esta sí se ha pasado floreciendo y floreciendo. Hay algunas que logramos polinizar como esta florecilla de acá, esta también. Y a ver pues si recolectamos las semillas para también aprovecharla en la germinación. Así va entonces pues jardineros. Quería mostrarles este pequeño recorridito porque vamos a empalmar con los otros videos que hicimos en el proyecto. Y pues jardineros, nada más agradecer nuevamente, agradecer infinitamente todo el apoyo que nos están dando, todo el respaldo que estoy recibiendo de parte de ustedes. Estoy empezando a despertar nuevamente con las experiencias suculentas porque hemos estado un tanto bajoneados con todo lo que había pasado. Cuando se enfermó mi mamá, cuando pues nos clonaron la tarjeta y entre otras cosas que pasaron. Pero ahora, jardineros, estamos con las energías que ni se imaginan. Cada vez nos vamos al proyecto con un positivismo, con una energía a pesar de estar cansados y no saben cómo se siente tan lindo. Y cuando llego al trabajo, porque recuerden que yo hago turno en un hotel de noche, empiezo a leer vuestros comentarios y no, pues jardineros, todos los dolores, el cansancio desaparecen porque me dejan unos comentarios muy, muy bonitos y eso pues lo agradezco infinitamente. A los que recién llegan, pues los invito a suscribirse a mi canal, canal en donde comparto experiencias como las que acaban de ver. Jardineros, pues entonces sigan con esos likes, esos me gusta, sigan ayudándome, jardineros, compartiendo en sus diferentes plataformas, que como les dije, esto nos ayuda con un granito de arena para seguir pues con pie firme en el proyecto. Con todo esto, pues jardineros, nos vemos en la siguiente experiencia. ¡Chau, chau!